¿Va a cambiar la Junta de Castilla y León de opinión sobre esta explotación minera? Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidente. Señoría, sobre este asunto, una vez más, la Junta no tiene opinión, lo que hace es aplicar la ley. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Cepa Álvarez. Gracias, señora presidenta. Ya se ha debatido en esta Cámara en varias ocasiones sobre este proyecto de explotación minera de uranio a cielo abierto en Retortillo Santidad, en la provincia de Salamanca. Cierto es que la mayoría de los debates se han planteado era la conveniencia o no de volver a solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental, tal como, por ejemplo, también lo requería el procurador del Común. El Gobierno regional y usted misma, señora consejera, se aferran, y lo ha hecho en su primera intervención, únicamente a la legalidad de las actuaciones de la Junta de Castilla y León en esta materia, como meros tramitadores de un expediente, cuando la decisión de autorizar una mina a cielo abierto única en toda la Unión Europea trasciende esta legalidad. Es más, y si me permite la licencia, trasciende hasta las fronteras. El debate está en la calle. Y como está en la calle, tenemos que traerlo a este Parlamento. El 24 de febrero hubo una importante manifestación en Salamanca en contra de este proyecto minero, una vez más de la gran cantidad de movilizaciones que ha habido en estos años. Y no solo se manifestaban grupos ecológicos o colectivos especialmente sensibilizados en materia ambiental. En estas manifestaciones las apoyaban todos los grupos políticos de estas Cortes, excepto el PP. La apoyaban las organizaciones profesionales agrarias, un número importante de alcaldes de las comarcas de Ciudad Rodrigo y Vitigudino, y lo que es más importante, un número de personas anónimas, ciudadanos de estos municipios y de alrededores, que claman abiertamente no a la mina, sí a la vida. No vale solo hablar de legalidad, sino ahí tienen ustedes a su antecesor en medio ambiente, el señor Silván, que en su mandato, por ejemplo, la justicia echó para atrás 8 proyectos y algunos de ellos mineros. Y como ante esta situación, estas Cortes, el Gobierno regional, tienen que opinar, aunque usted diga que no. No agarrarse solo a la legalidad. Sean valientes, sean ustedes valientes, señora consejera. Y al igual que han hecho con el no al fracking en el acuerdo de reindustrialización de Castilla y León, bien pueden decir no a una mina de uranio a cielo abierto en una zona de la red Natura, que tiene una duración de tan solo 10 años. Es un proyecto que plantea una vida de solo 10 años que no tiene futuro. Y el desastre ambiental que esto va a provocar. La creciente oposición ciudadana, la gran cantidad de recursos en vía judicial abiertos, que en este caso le puedo relatar hasta 7. La argumentación de la empresa nacional de uranio en USA en contra no parece las mejores características para el apoyo incondicional que hasta la fecha le está prestando por parte del gobierno autonómico. Los parlamentarios portugueses se quejaban de la falta de información. Pedían un tema de repetir el tema ambiental a nivel transfronterizo. Usted, el Gobierno español dice que no porque no afecta al suelo portugués, pero las aguas al final vierten en el Duero. Creemos que hay más que argumentos para decir no a la mina. Sean valientes, señores del PP, señores de la Junta de Castilla y León, y digamos todos no a la mina, sí a la vida. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señor Cepa, le guste o no, estamos ante procedimientos reglados en los que no cabe arbitrariedad por parte de los poderes públicos. Las decisiones que se vayan a adoptar de aquí en el futuro y las que se han adoptado en el pasado van a resultar de la instrucción de los correspondientes procedimientos administrativos y se va a cumplir con la obligación legal de tramitar las solicitudes y también se velará por el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a cada una de las partes. Las decisiones que ha tomado la Junta de Castilla y León son informadas siempre y con carácter vinculante por el Consejo de Seguridad Nuclear. Y además, este proyecto minero también afecta a decisiones de la Administración General del Estado y a 2 administraciones municipales. Pero yo le quiero hacer una reseña. Usted no se ha leído, me imagino que no, pero repáseselo, el acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2009... en el que fue aprobada la formación de un consorcio entre ENUSA y Berkeley para la investigación y, en su caso, explotación de uranio en la provincia de Salamanca. ¿Usted recuerda quién era el que presidía el Consejo de Ministros el 24 de abril de 2009? ¿Lo recuerda? Se lo tengo que recordar yo, ¿no?
Pues el señor Rodríguez Zapatero, evidentemente, por si acaso le refresco la memoria. Y qué casualidad, que en esos momentos hacen ahí forman un consorcio de Nusa y Berkeley con voluntad política, porque esto no estaban obligados por ninguna ley a hacerlo, ni ninguna norma, no les habían solicitado nada. Pero sí, forman un consorcio entre Nusa y Berkeley para explorar y, en su caso, explotar las minas de uranio en la provincia de Salamanca, por un periodo máximo de 30 años prorrogables por orden del Ministerio, por plazos iguales hasta un plazo máximo de 90 años. Mire, señor Zepa, yo creo que tiene que dejarse de demagogia y también hay que, aparte de cumplir escrupulosamente la legalidad, es verdad que es un proyecto controvertido, que el uranio está ahí ahora, pero está ahí, ¿eh? Lo único que quiero decir, que lo que va a hacer la empresa supongo que será quitarlo de ahí y llevarlo a otro sitio, pero el uranio está ahí. Pero hay que tener en cuenta también las externalidades, en su caso positivas, que tiene esta inversión. Una inversión que va a suponer casi 400 millones de euros, la generación de empleo directo de hasta 400 empleados y un empleo indirecto de cerca de 2.000 puestos de trabajo, que evidentemente servirán para que haya empleo en una zona rural, en una zona transfronteriza y en una zona, desde luego, que es muy importante, que no siga perdiendo población. Por lo tanto, señor Zepa, cumplimiento de la legalidad estricto, cumplimiento de la legalidad estricto y no voluntad política, como hizo un gobierno socialista en el año 2009. Muchas gracias.